Bueno, estamos con la doctora Miriam Togur, quien es la directora de zona sanitaria, y bueno, con el codirector también de zona sanitaria. Bueno, buenas noches, doctora. Hay muchas cosas dando vuelta, mucha información dando vuelta, pero queremos escuchar justamente cuál es la palabra oficial como ente de salud ante esta situación y este caso que se habla mucho de presunto, algunos ya lo afirman como caso positivo de coronavirus. ¿Qué tienen para decir desde zona sanitaria justamente? Bueno, desde zona sanitaria yo tomo conocimiento hoy a las 11 de la mañana a través de la policía. Tomo conocimiento a través de la policía, me encuentro con el señor, el patrón de este muchacho que está internado en Sunchales. El caso es así, este hombre comienza con fiebre, dolores de cuerpo y se va al hospital de Sunchales. En el hospital de Sunchales toman muestras, diferentes muestras, le hacen diferentes estudios, todo lo cual dio negativo. No hay, digamos, positivo a coronavirus, es todo negativo. Pero de cualquier manera lo aíslan y lo dejan internado en el hospital. Entonces procedo automáticamente a hablar con la doctora que lo trata. La doctora que lo trata me dice, está evolucionando bien, está aislado y como no encuentran nada, quieren que le hagamos un lavaje nasofaríngeo y todo lo demás, que no corresponde. El protocolo dice, haga el hisopado, señor, y con el hisopado mande a averiguar si es positivo, sale, y si es negativo, sale. A este señor no le salió nada, no tiene nada. Entonces, ¿qué es lo que se procede ahí? A tratar de aislarlo, dejarlo internado, aislado por el cuadro febril que presentó. Ellos querían, por supuesto, enviarlo al señor manejando su camión hasta Villa Ángela. O sea, que de estar enfermo de coronavirus no lo pueden mandar manejando un camión. Ahí ya vemos la falsedad, ¿no es cierto?, de ser un caso positivo. Entonces, queda internado. Esta tarde me comuniqué nuevamente con la doctora. Está aislado el señor, va a seguir aislado los 14 días, va a ser aislamiento los 14 días, por prevención. Está perfectamente afebril, no tiene nada de fiebre, no tiene tos, no tiene mucosidades, no tiene problemas gastrointestinales, está en perfectas condiciones, una evolución favorable, perfecta. Y ella incluso hablando un poquito más en confianza, dice que bueno, fueron los medios un poco, el personal, que alguien largó un WhatsApp y que qué sé yo, y fueron los medios los que empezaron a convulsionar. No sé hasta dónde el intendente, porque nosotros, los papeles que nos mandan, no figura en absoluto dado ningún caso positivo. O sea, este hombre nos figura el nombre del señor, pero nada negativo. O sea que no sé por qué hicieron esta movida y el intendente se prestó quizás equivocadamente a esta situación, ¿no es cierto? No está internado en Villa Ángela, va a seguir internado los 14 días en Sunchales. Eso por empezar. De complicarse el caso, porque uno no sabe por ahí cómo puede, por ahora está evolucionando bien, no tiene coronavirus. Supongamos que dentro de 5 días le tomen una muestra o lo que fuera y le dé positivo, porque puede darse que esté incubando y que le dé positivo dentro de 5 o 6 días, ellos lo trasladarán, como dirija el protocolo, a Rafaela. O sea que no va a entrar a la ciudad de Villa Ángela. Siempre va a permanecer en Sunchales y Sunchales se va a tener que hacer cargo Santa Fe de este paciente. Pero por la evolución que tiene, de acuerdo a lo que yo hablé con la doctora Actesano, que es quien lleva adelante el caso, no es coronavirus y el paciente está en perfectas condiciones. Doctora, comenzaron a circular, bueno, las versiones las está descartando usted, imágenes que denotaban supuestamente el momento en que ingresa este paciente al hospital, cosa que es totalmente falso, nunca estuvo ni está tampoco en este lugar. Nunca estuvo ni está en este lugar. Incluso tiene su camión allá parado al lado de la ruta 34, en la ruta 34 o algo así, donde él estaba viajando, pero nada más. Y bueno, se vio a la familia,
cuando nos dijeron en un primer momento que qué sé yo, hicieron todo el lío, que lo mandaban custodiado por policía y qué sé yo. Nosotros no. Señor, si el paciente tiene coronavirus positivo, atiéndalo como un coronavirus positivo. Si no es coronavirus positivo, como en este caso que es negativo, entonces haga el aislamiento que corresponde, los días que corresponde, y después dele el alta. Que se suba a su camión y que se venga. O sea, doctora, llevar tranquilidad a la población, seguimos todavía con caso cero. Seguimos, gracias a Dios, con caso cero. Así que tranquilidad a la población. Lo que no quiere decir bajar la guardia, por favor, el aislamiento es a la mañana, es a la tarde, es a toda hora. Si bien el virus no circula, no está en el ambiente, pero por ahí puede estar en algo que toquemos, ¿no es cierto?, de alguien que tosió o que pueda estar infectado. Creemos que no tenemos hasta ahora, por todos los casos, tenemos 10 casos, el último caso dio negativo, que nos faltaba la confirmación, de los 10 casos que se mandaron a analizar, todos fueron negativos. Así que no tenemos circulación virósica. Y les sugiero a la población que no viaje a Resistencia salvo que sea algo terriblemente urgente. Como el que vive en Resistencia, o sean estudiantes o otras personas, no vengan aquí, sigan estando en Resistencia para no hacer circulación virósica. Uh-huh. ¿Estamos? Bien, doctora, no, a no bajar la guardia y seguir trabajando, ese es el mensaje para toda la comunidad, seguir cuidándonos, seguir quedándonos en casa, ¿no? Lo vamos a seguir cuidando a todos ustedes en casa con la información y bueno, la policía se prestó también, está haciendo todos los controles a partir de las 8 de la noche, por más que a algunos no nos guste. También me comuniqué con la parte judicial, ¿no es cierto? Porque bueno, ello era en un principio como que un posible caso de coronavirus por lo que le dio fiebre alta, dolor muscular, y bueno, pero los estudios le dieron negativo, lo querían mandar a Villa Ángela. Entonces hablé con el fiscal Río y me impuse que no, que ellos sigan el protocolo, que es el protocolo de toda la nación, es el mismo. Si a nosotros viene una persona acá de Buenos Aires y tiene estos síntomas que tiene este señor, lo vamos a aislar, le vamos a hacer el hisopado, pero no lo vamos a mandar a Buenos Aires. Lo vamos a curar cuando esté sano, recién va a salir, o cuando esté los 14 días de aislamiento, recién va a salir para su casa. Esa es una de las cosas a aclarar, doctora. O sea, no hay barreras abiertas para aquellas personas que vengan infectadas o con el presunto caso de coronavirus a la ciudad de Villa Ángela. Esto ustedes lo están delineando que no es así. Exactamente, no hay. En este momento no hay ningún caso. Este caso que no está con coronavirus el señor, porque dio negativo hasta ahora, sino simplemente está en una aislación y evolucionando perfectamente, va a quedar en Sunchales, porque ¿para qué lo vamos a traer? Hasta que no pasen los 14 días de aislamiento, no corresponde que salga del hospital de Sunchales. Doctora, muchísimas gracias. Muchas gracias.